trabalho? É. Así salimos igualitas en la foto. Sí, por eso me encanta. Y ahora, cadera. Con los brazos sueltos. Sí, relaja los brazos. Me va bien porque te veo allí. Como si fuera Ay, ¿verdad? como el Tienes espejo, razón. ¿sabes? Me va ¿Verdad? bien. Va bien, va bien. Otro lado. ¿Verdad que va bien, eh? Mira, perfecto. Muñecas. Otro lado. ¿Está? Así. Rodilla. Separa un poco los pies, relajamos. Te coge los codos. Bien, aquí. Alarga desde el saco. Aquí, alarga. Sigue respirando, sigue relajando. Cambio de respiración. Creamos espacio en los laterales. Entre las costillas, hay un espacio entre cada costilla. Ya con esto ya estamos súper. Vamos al pecho, inhala, los pies miran hacia afuera y vamos. Inhalamos, centro. Otra vez, exhalando. Inhala, centro. Abajo. Inhala, centro. Exhala, abajo. Y aquí empuja con los brazos hacia afuera. Las piernas, alarga el tronco, abre el pecho. Mantén. Relaja la respiración, la inhalación. Se alarga y la exhalación se alarga aún más. Y última. Manos al suelo. Y esa. Vamos a ir pie derecho, pie izquierdo. Elevamos la pierna derecha y damos un gran paso entre medio de las manos. Aquí vamos a empezar con 8, vamos a bajar
Vamos a bajar caderas. Uno, dos, la pierna se flexiona. Sí. Y aquí la rodilla puede ir más adelante. ¿Sí? Seis, abre las manos, siete, ocho. Vamos atrás, las piernas. Ocho, siete. Las ingles se van flexibilizando. 5, 4, 3, 2, 1. Otra vez. 5, 7, 8, 5, 8. También los tobillos. Y última. Otra vez. 8, 7, 6. Esta es preparación para caminar. 2 y 1. Ahora 6 6 5 4 3 2 1. Y 6 5 4 3 2 1. 4 1 2 3 4. Otro, 3 2 1. Ahora 2 1 2. Otro, 2. Otra vez. 2 1 2. Ahora 1 y 1 1. Y última vez. Atrás, rodillas al suelo. Vamos atrás y giramos caderas por el lado derecho. 5. Aquí estiramos. 3, 4. Relaja ahora. 3, 2. Otro lado. 4, 3, 2, y 1. Vamos atrás, nos alcanzamos los talones, frente de pie. Estamos bien las caderas, las piernas. Recuperamos la respiración natural. Inhalo profundo. Volvemos a cuatro patas y ahora vamos. Cogemos la esterilla, el pie derecho y la pierna transversal extendida atrás. Y vamos hacia el lado. Esto lo deja derecho también. ¿No? Con el pie derecho, a la altura del hombro. Atrás. Cuatro. La doblas hacia este foco y tres, dos, y tratamos de cuando llegas a la altura del hombro, y atrás,
No, siento. Exhala, manos al frente. Ahora elevamos la pierna arriba, la pierna derecha, sube lo más que pueda y adelante hacia la rodilla frente. Arriba, estrecha, eleva la cabeza. Ahí. Arriba, la elevamos bien y aquí flexiona los brazos, como lo voy a hacer ahora, llevando pecho, barbilla suelta, la pierna elevada, 5, 4, 3, 2, 1, empuja la esterilla, Qué nueva postura para mí. Es nueva, sí. Ahora, pierna izquierda arriba. Inhala. Esa. Esto te sirve mucho para justamente abrir hombros y pecho. Última arriba. Y ahora elevan bien la pierna. Con la fuerza de los brazos vamos bajando lento, pecho, el pecho, más adelante. Mira, esto va más adelante que los brazos. Voy así. Dos, 5, 4, 3, 2. Uno, empuja, 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 empuja. Y sube. Muy bien. Vamos a sacar. Movemos las muñecas hacia afuera. Sí, esto necesita esfuerzo, un poco. Esta postura. Sí. Los brazos. Y así. Las dejamos aquí flexionadas. Extiende los brazos. Giramos caderas una vez más. 5, 4, 3, 2, 1, otro lado. Elevamos la cadera, vamos a. Empuja con las manos, con la base de tus manos, para coger distancia entre tus muñecos y los hombros. Las maderas se alejan de los hombros. Y las piernas en los posibles extremos. Si no es posible, vamos a tomar. Los talones bajan. Y
Exhala completamente, caminamos hacia las manos. Sentamos los pies, alarga columna, eleva la cabeza. Si las manos tienes que llevarlas más adelante, extensión. Exhala, camina con las manos hacia los pies, hacia los costados. Y los retiros. Inhala, exhala, baja palmas por los costados, vamos a Utkatasana, postura de pasillo, palmas juntas, siéntate bien, baja las caderas, inhala, exhalando, ahora el brazo izquierdo sobre el muslo derecho, vamos al centro nuevamente, exhala, inhalamos, exhala, baja, elevamos la pierna derecha, de frente quiere llegar a las rodillas. Y pronto se abre. La pierna va a seguir. Ala, esa ala la ponemos detrás de la rodilla, flexionando la pierna como la otra. Final, arma. Final, arma. Exhala. Última. Y después en el pie, nos hicimos el otro día. Miramos al frente. Te espero. Sí, baja, baja. Y baja. Ahora me sentamos. ¿Te sientas? ¿Así mismo? No, nos sentamos así mismo como estamos. La idea es no, vale, no romper la postura. Inhala y vamos a ver. No, estás al revés. La pierna derecha extendida. Eso. Y ahí sí. Ahí es. Sigue tirando desde el ombligo, larga la columna, inhalando y exhalando, tirando. Bien. Inhalamos. Exhalamos. Ahora la pierna que está. Arriba los brazos, y última respiración, vamos a abrir la mano atrás, brazo izquierdo atrás, giramos hacia el lado izquierdo y vamos.
con la otra pierna. Ahora cruzamos. Anda. A dos vueltas. Otro de la mano. Como la columna. Los hombros se alejan de las muñecas y las caderas en el brazo. Subiendo las caderas hacia el pecho. Caminamos hacia las manos, alarga columna, inhala, exhala, baja y elevamos la pierna izquierda, alarga el tronco, la frente hacia la espinilla, bien, inhala y exhala, flexionamos. Abajo, y aquí te cogen el pie. Y asimismo baja las caderas al suelo, mantén la postura, la pierna adelante ahora. Muy bien. Inhala, brazo izquierdo. Regresamos exhalando, ponemos el pie. Inhala, con espacio en el centro. Inhala, mira al frente. Vamos a apretar la pierna. Y vamos a hacer algunas torsiones dinámicas. Regresamos. Y aquí baja. Baja todo tu cuerpo. A ver. Sí, mira, las manos van acá y va. Sientes que todo esto se tuerce mucho las manos. Así hasta ahí. Vale. Bien, vuelve con las manos acá. Y ok. Esto, mira, se relajan mucho las escápulas y la espalda cuando tenemos tensión en la espalda, vas a tener. Porque te relajan las escápulas, toda la zona alta. Y último. Y baja un poco más. No importa que se la pierna se le duele. Y estamos como más sueltos, liberados de todo esto. Vamos adelante. Abro boca. Eleva la pierna derecha, gran paso adelante, por fuera, de pie, y aquí vamos a llevar la cabeza, sobre la
pierna de atrás, extendida, atrás. Las ingles se relajan. Bien, están trabajando en la postura, relajando la espalda. Muy bien, estamos arriba. Ahora el pie atrás coge la esterilla. Caminamos hacia atrás hasta sentarnos en el talón. Y camina hacia adelante, bajando. Atrás. Ahora hacia atrás y nos mantenemos aquí hasta cuando llegamos a una línea de 90 grados. Mira tu pierna de atrás, si llegas a 90 grados, 90 grados acá. Ahí. Extiende la pierna de adelante. El calor en el suelo. Inhala, exhala, respira. El pie así, perfecto. Eso, ahí, perfecto. Quizás un poco más atrás, el glúteo. No, no sé. Ahí. La misma pierna de adelante, la mueve un poco hacia el costado y entonces aquí mira la pierna de atrás que esté mirando hacia atrás. Te acomodas ahora, te acomodas y te sientas mirando hacia atrás. Claro, tratamos, al principio vamos a hacer así, ¿eh? Pero poco a poco. Sí, no la verdad acomodada porque aún no, sí, no puedo dar. Claro, esto es con el tiempo, por eso. Dos, uno, y aquí mismo mira hacia el frente y bajamos frente. Relaja los hombros, relaja cualquier tensión que tengas en la espalda, en el cuello, en el rostro. Dejamos que las piernas relajen. Puede que sintamos alguna pequeña malestar en las ingles. Con la exhalación vamos soltando. Última respiración. Vamos a subir. Muy bien. Atrás. Abre mucho. Acomoda que viene la postura. Elevamos la pierna izquierda. Las caderas mirando al frente. Las caderas para inhala, exhala. Gran paso por fuera de la mano izquierda. El pie gira hacia afuera. Gíralo un poco más, lo más que puedas. Y aquí. Vale.
Y última respiración. Vamos arriba. El pie de atrás. En la cerilla caminamos hacia atrás. Nos sentamos en el talón. Hacia adelante. Ahora vamos hacia atrás, giramos la pierna de atrás 90 grados, extiéndela de adelante, talón en el suelo, pierna recta, inhala, recta, recta. Cinco respiraciones. Último. Bien, caminamos hacia atrás nuevamente, hacia adelante y aquí con el pie hacia atrás. La pierna derecha, mírala, obsérvala atrás como está. Te giras hacia adelante, alineas caderas, mantenemos un momento, elevando el tronco, elevando todo. Una respiración, inhala, exhala, ahora baja. Soltamos las tensiones en ambas líneas, en ambas piernas. También suelta las tensiones de tu cuello, tu cabeza. Y abdomen se relaja. Y vamos a girar acá en el centro. Otro lado. Para que no salta. Y ahora vamos a ir arriba. Pero no estamos en una buena postura. Vamos a cambiar los esterillos un poquito de lado. Así. Para hacer Hanuman, porque así no nos vamos a ver. ¿Puede decir? Vamos a Adomuta, Inaki. Vamos juntos. Arriba de la pierna derecha y vamos hacia el lado aquí, arriba de adelante. Arriba. Ahora brazos izquierdo. De la otra pierna. Sí. Ahora, a ver si. Ahí. Arriba. Brazo derecho. A la altura del codo. Aquí. Arriba. Ahora.
brazo izquierdo. Al centro. Otra vez más, arriba, brazo derecho. Pero para hacer esto un poquito quedaría chido, creo que la puerta. Vale. A ver. A ver. Vamos con la pierna izquierda. Arriba. Izquierda. Sí. ¿Ya? Uh-huh. Y al brazo. Izquierda. Dime brazo que izquierdo. Brazo izquierdo. Dime que sí. Brazo, muy bien. Arriba. Brazo derecho. Arriba, la pierna izquierda arriba. Y ahora al centro. Otra vez. Arriba. Brazo izquierdo. Derecho. Arriba. Brazo derecho. Arriba. Y centro. Y bajar rodilla al suelo. Muy bien, vamos a hacer puntos aquí. ¿Se siente? Brazo izquierdo adelante. Te coge la muñeca. Brazo derecho. ¿Sí? Tenemos las muñecas. Y vamos a entrar en la línea. Elevamos la pierna derecha. No se puede. La derecha. Un paso adelante, y aquí vamos a ir columna bien larga, si es necesario, flexiona las piernas. Ahora eleva la pierna izquierda, lo más que puede. Cuando, mientras elevas las piernas, tu cabeza baja al suelo. Gran paso. Ninguno de los que está ahí.
Sí, lentamente. Y ya, vamos aquí a sentarnos así en frente. Así mismo. Pies en dorsiflex. Brazos a los lados. Inhala. Y exhala. Centro derecho. Uno, dos, centro. Gira hacia tu izquierda, tu tronco, alarga el tronco. Eso, un poco más atrás, los brazos, ambas manos aquí. Eso, y ahora empuja, empuja y alarga. Eso, muy bien, mantenemos, inhala, y así mismo, pecho abierto, hombros atrás, y vamos abajo, 5, 4, porque esto no puede ser tampoco muy bien. Inhala, vamos hacia el otro lado, empuja con las manos, pues entonces aquí, alarga el tronco. Los pies siguen activos en dorsiflex. Aquí las piernas que están, tienen todos los músculos bien despiertos. Relaja bien el tronco. Relaja las caderas. Y último. Vamos con las manos atrás, mirando hacia atrás, eleva el pecho y relaja la cabeza. Siéntete muy cómodo. Los hombros bajan, el cuello se alarga. Las escápulas de arriba los brazos, mantenemos 3, sigue alargando el tronco, 2, inhala y al exhalar a tu ritmo. Vamos a llevar los antebrazos al suelo. Y aquí nos quedamos con las piernas activas. Llevamos los ojos hacia adelante. Así la dejaré un pie para ver. ¿Así? Sí.
así. Y si miras los codos, los llevas un poco más adelante, vas a ir bajando poco a poco. Hasta donde puedas llegar. Los codos también ahí. Oh. Bien, ahora eso, que te quedas ahí un poquito más o te coges los dedos. Mira cómo está aquí, bueno, para que no toques el sexo. Y puedes bajar hasta donde puedas. Y las piernas ahora, las flexiones. También te apoyas con las manos detrás de las columnas. Alarga bien. Mantenemos aquí relajando las ingles nuevamente, las rodillas caen al suelo. La zona interna de los muslos se relaja. La planta de los pies quieren girar hacia el pecho a medida que las rodillas bajan. Los movemos hacia arriba, la planta de los pies. No nos quitamos, sino que abrimos. Justamente hacemos este movimiento para bajar un poco más. Alarga la columna. Aquí traigo. Sí. Pecho adelante, pelvis adelante. Aquí, como haz este movimiento de la peli, a ver, aquí y atrás. Trata de mover la peli. Eso, vamos a hacer 10. 1, 2, retroversión, antes de así. 5, 4, 2, 1, 10 más. 10. Con esto también fortalecemos las lumbares. Adelante, esto que hicimos con la pelvis. Quedaremos un buen rato aquí. Una postura muy buena para nosotros, para los chicos, para las mujeres, para los ovarios, glúteos, todo el sistema reproductor.
centramos un momento en la meditación, en la acción. Porque es Shukan. Shukan, que ya lo has escuchado, es estabilidad, comodidad en la postura. Firmeza. Necesitamos estar con firmeza. Una vez que la encuentras, ya puedes quedarte ahí mucho tiempo, sintiendo comodidad dentro de lo posible. Busca la comodidad. Aquí podemos profundizar. Respira. Se relaja, se expande, se va. La fuerza de la gravedad, atrae tu cuerpo, deja que actúe tu cuerpo. Hay que regresar y ver. Ahora vamos a poner nuestra. Abrazamos los pies. Giramos ambas piernas hacia el lado derecho, en un círculo, para darnos un masaje en la espalda. Extendemos ambas piernas arriba, brazos atrás como candelabro, se acomodan bien, las piernas extendidas. Juntamos los pies en el centro, mantenemos los dedos en los bordes. ¿Los dedos están bien? Sí, sí, ahí. Las piernas. Muy bien, soltamos, inhala, baja las piernas un poco y vamos con un impulso, vamos hacia atrás, a girar las piernas al suelo, tras el. Las brazos adelante, espérenme, lo tenemos aquí para. Chala. Espera, espera, espera. ¿Y tu brazo dónde? Adelante.
aquí apoyados en el suelo. Recto. Recto, recto. Las palmas en el suelo, brazos rectos. Ahí. Ahora las manos detrás de la espalda. Eleva, eleva las piernas. Muy bien, baja la pierna derecha, solo la izquierda queda arriba. ¿La derecha o solo? Sí. Escondida, ambas piernas. Ah, derecha para atrás. Atrás, detrás de tu cabeza. Arriba, eleva. Las dos ahora. Ahora pierna izquierda. Atrás, izquierda. La derecha queda arriba. Primero, arriba. Otra vez, pierna derecha, abajo, atrás. Arriba. Pierna izquierda. Arriba. Ahora puedes mirar, quizás mirarme a mí, yo voy a cambiar los dedos gordos, apunta hacia la columna y los dedos, otros dedos hacia la cabeza. Y aquí voy a bajar una pierna y la otra abajo, adelante, como un puente. Mira, queda aquí. Yo espero que se sienta. A ver. Saco una pierna y después la otra. Dos. Tus dedos gordos están apuntando hacia el centro de tu columna. Bien, ¿estás bien? Sí. Bien. Bien apoyadas tus manos en las caderas. Sube una pierna y sube la otra. Arriba de nuevo. Ambas piernas arriba. Es que no estoy viendo cómo lo vas a hacer. Mira, a ver, mírame un poquito. ¿Aquí? ¿Aquí? Estoy aquí. Tenemos una pierna. Ah, bien. Vale. Cinco. Cambio de nuevo los dedos gordos hacia afuera y los dedos, los otros hacia adentro. Hacia. Vamos atrás de nuevo, jalásana. Los pies por detrás de tu cabeza recto. Te coges los tobillos atrás. Y ve bajando la columna hacia el suelo. Lo que puedas. Hasta llegar a un equilibrio. Las piernas rectas. No sigue las instrucciones. Mira, así es. Así, piernas rectas. Y bajas la columna, la espalda un poco al suelo. Tus piernas quieren tocar tu frente. ¿Pudiste ver? Creo que sí. Ya. Y última, usando tus abdominales ahora, de bajando toda la espalda, el suelo, las piernas adelante. Luego suelta los tobillos y sigue bajando las piernas adelante. Lentamente. Eso, muy bien. Ya. Eso. Y aquí nos ponemos esa base, ¿no? Un momento. Bueno, podemos ir a una torsión primero, ¿eh? Ambas piernas al lado derecho. Esto es para recuperar el centro. Y luego al lado. Vuelve al centro. Extiende ambas piernas. Manos en la zona abdominal, alrededor del ombligo. Y aquí nos relajamos. Voy a poner música. Yeah.
Lleva las manos a la caja torácica, a las costillas. Con la exhalación relaja las costillas, sus costillas entran, pero mira hacia tu columna. Y esto repítelo unas 3 o 4. Inspiramos lentamente, tomamos unas respiraciones y nos tiramos hacia el lado izquierdo. Y bueno, yo ya me tiré. Sacamos el pecho. Preguntar al chico si nos puede tomar una foto cuando nos sí. Aquí voy a parar. Mira, esta postura.